Vamos a ver cómo arde Europa. Veremos colapsar al imperio de los Estados Unidos bajo su propio peso. Un mundo con dos superpotencias tendrá solo una. La Unión Soviética. Y si los líderes de este nuevo orden mundial desprecian la oportunidad que les damos, también serán reemplazados. Qasim Javadi cayó en las manos de tus ex-amigos de la CIA. Qasim es demasiado blando. Necesito que supervises personalmente su eliminación. Es una pena que tuvieras que matar a Anton Volkov. Era nuestro activo de la RDA más valioso. Pero puede que con la caída del oeste no sea un golpe muy grande. Dices que Eleazar Azuley murió en Cuba. A ese no lo extrañaremos. Su interferencia con nuestros activos de Medio Oriente ya no será una distracción. En cuanto al resto, fue un placer eliminarlos a tu lado. Desafortunadamente asesinaron a nuestro activo clave dentro de los Estados Unidos, Robert Aldrich. Nuestro grupo de espías sigue intacto. Pero tendremos que reconstruir y encontrar otro liderazgo. La muerte del comandante Vadim Rudnik es una pérdida terrible para la Europa postnuclear. Debía ayudar a guiar un futuro alineado con los soviéticos. Con suerte, todavía podemos avanzar sin su presencia ahí. La CIA también logró eliminar a uno de los activos clave de Rudnik. Los otros dos ayudarán a llenar el vacío que dejó su ausencia. Pero no tengas dudas, estas son pérdidas temporales. Apenas estamos empezando, amiga.